Son las 8 de la noche, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Los saluda Roxana Webb y esta noche le damos la bienvenida a nuestro compañero, al periodista Néstor Hernández, quien nos estará acompañando en la conducción en esta hora en la que le mostramos las noticias más importantes ocurridas en nuestro país y el mundo. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Roxana, amigos televidentes, por supuesto. Lo importante es que la población, todos nuestros amigos televidentes, estén bien informados. Así que le estaremos acompañando y nosotros arrancamos de inmediato con nuestra entrega informativa. Así es. A comenzar con el detalle de las noticias, contarles que tras ser acusado de recibir sobresueldos, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, hoy se encuentra en México con estatus de refugiado por persecución política, reveló el abogado defensor del exfuncionario. Conozcamos qué más dijo. Intestinomicina, además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presenta... Refugiado en México se encuentra el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, luego que se emitiera una difusión roja en su contra, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por un monto que asciende a $290,000. De acuerdo con su abogado defensor, el exfuncionario recibió ese estatus por persecución política. El gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso, así como toda la coyuntura político, legislativa y judicial del país, para determinar con firmeza en una resolución oficial que el señor Gerson Martínez es un perseguido político en El Salvador. Además, dijo que mientras se encuentre bajo el estatus de refugiado, la justicia salvadoreña no podría actuar en su contra. Eso significa que cualquier intento de extradición, captura o difusión roja tendrá que pasar por un procedimiento largo, engorroso de examen. Y no puede haber una captura automática ni una extradición automática del señor Martínez. La defensa también presentó un recurso de apelación en contra de la resolución del juzgado segundo de paz, quien ordenó la captura en contra de Gerson Martínez y otros 9 exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes por su posible participación en el desfalco de $351 millones a las arcas del Estado. Y por no haber considerado prácticamente ninguno de los argumentos que la defensa presentó en la audiencia. La resolución básicamente se remite a transcribir párrafos enteros del requerimiento fiscal sin hacer prácticamente ninguna alusión a los postulados de la defensa. Al igual que el exministro de Obras Públicas, también se encuentran prófugos de la justicia el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, la exministra de Medio Ambiente, Lina Pol, el exministro de Seguridad, José Manuel Melgar, y el exministro de Agricultura, José Guillermo López. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y en el Centro Judicial Isidro Menéndez se tenía previsto el desarrollo de la vista pública en contra del exministro de Justicia René Figueroa y su esposa, acusados por lavado de dinero y activos. Según el fiscal del caso, la diligencia será reprogramada para el 20 de septiembre. Figueroa podría someterse a un proceso abreviado. Esta mañana se ha reprogramado la audiencia de vista pública debido a petición hecha tanto por la defensa y ratificada por fiscalía de una reprogramación porque aún no se han alcanzado los acuerdos definitivos para una salida alterna como lo es el procedimiento abreviado. En cuanto a la pena y a la responsabilidad civil, el pago de la responsabilidad civil que se le está exigiendo, todavía no hay un acuerdo total. Pero se depende del valor de unos inmuebles con los cuales el señor Figueroa y su esposa pretenden pagar la responsabilidad civil, que eso es necesario que se realice su avalúo, que aún no se han elaborado. Es por ello que aún no se completan los acuerdos. Y la audiencia preliminar en contra del exministro de Defensa, David Munguía Páez, fue suspendida por el Juzgado Especializado de San Salvador. El exfuncionario ha sido vinculado por la Fiscalía General de la República en la llamada tregua entre pandillas y está siendo procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. De acuerdo con la representación fiscal, esto se debe a que un abogado argumentó que el juzgado no es competente para seguir con el proceso. En síntesis es que el tribunal no es competente para conocer el caso en razón de que considera la defensa que no estamos ante criminalidad organizada.
situación que la representación fiscal no comparte, en virtud de que se presentó la imposición de las medidas. Esta representación fiscal fundamentó en debida forma los hechos por los cuales se le estaba imputando y las consideraciones por las cuales es crimen organizado. Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas se manifestaron en contra de algunas decisiones de los magistrados y además por la situación del COVID-19 que se vive en esa institución. Así se manifestaron miembros del Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas, inconformes por los cambios laborales que realizan los magistrados y presuntas irregularidades administrativas. Desde la llegada de estos magistrados, nosotros hemos pedido diálogo con esta administración, situación que hasta el momento no hemos sido escuchados, no nos hemos podido sentar con los magistrados, no se ha podido resolver las diferentes problemáticas. A finales de julio se dieron a la tarea de contratar personas con onerosos salarios que rondan los $3,348, los han contratado como asesores de la presidencia y de la primera magistratura. Denunciaron las pocas medidas de bioseguridad en la institución y casos actuales de contagios por COVID-19 entre el personal laboral. Estamos sufriendo la pérdida de muchos compañeros trabajadores que están falleciendo a causa de COVID-19 por no cumplir el distanciamiento social en las diferentes áreas de trabajo. ¿Pero qué dijeron los voceros de la Corte de Cuentas de la República respecto a los señalamientos? Respecto a los cambios, como toda función administrativa siempre tiene una dinámica en su desarrollo, hay cambios que son necesarios por la naturaleza de los procesos, pero estos cambios se hacen respetando las leyes y los debidos procesos, ¿verdad? Con relación a las medidas, por supuesto, ese protocolo ya establece una serie de medidas de prevención que se hacen al interior de la Corte. Con relación a fallecidos, no sé qué estadística es eso, porque las estadísticas que nosotros tenemos son bien bajas con relación al dato que llevan. El sindicato aseguró se mantendrá vigilante de estos hechos y a la espera de la intervención y busca de un diálogo con la Sala de lo Constitucional y de la Asamblea Legislativa. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Intestinomicina, además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presentó. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Los invitamos a que se queden con nosotros. Ya volvemos. Una vez más llega COASPA e Innova 2021. Por depósitos a plazo de $10,000, recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Fecha de sorteo, 22 de diciembre. COASPA DRL, tu familia financiera. Presenta COASPA DRL, tu familia financiera. ¿Qué esperas para asociarte y formar parte? Para más información, ingresa a la web coaspaerl.com o escribe al WhatsApp 6062-3064. Y ahora continuamos con más información. Un crecimiento del 9% estima para el cierre de este año el Banco Central de Reserva. Cifras que para la institución financiera significan un alivio para la recuperación del país. Veamos cuáles son los factores que propician este panorama positivo. El Salvador está alcanzando niveles de crecimiento importantes en los últimos meses. Según el Banco Central de Reserva, los principales impulsores de este dinamismo son el sistema de vacunación, los proyectos de inversión pública en infraestructura, los proyectos de inversión privada y la recuperación económica de los socios comerciales. Para el cierre de este año, el banco estima un crecimiento del 9%. El crecimiento promedio de El Salvador era de 2.5%, pero este año se estaría obteniendo un crecimiento que reflejaría que nuestro país prácticamente ha recuperado su capacidad productiva. Las exportaciones de enero a julio han acumulado un valor de $3,846 millones, lo que significa un crecimiento del 44.5%. Los principales destinos de los productos salvadoreños siguen siendo los países centroamericanos y Estados Unidos. Es decir, que estamos exportando 1.185 millones más en este año que en el 2020. Una cantidad bastante alta y muy importante. Jamás en la historia del país se había exportado una cantidad tan alta
el mes de julio se exportaron 593 millones de dólares. Teníamos la cifra más alta en marzo, pero julio superó a marzo. De los 31 sectores exportadores del país, 29 registraron crecimientos. Entre los principales están la industria manufacturera, con 354.1 millones de dólares adicionales. Las prendas de vestir, con 334 millones y un crecimiento de un 81.6%. Los textiles acumulan 88 millones y han tenido un crecimiento de 42.6%. También hay números positivos en las remesas familiares. De inicio del año a julio, llegaron al país 4.285 millones de dólares, registrando crecimiento del 39.5%. En el mes de julio, las remesas acumularon 627 millones de dólares, monto superior en 13.3% a la de julio del año pasado. Y con ello van 5 meses consecutivos de ingresos superiores a los 600 millones de dólares. Se han efectuado 13.5 millones de operaciones de remesas en el sistema financiero y la zona occidental del país concentró el 37% del total de las remesas y hay un aumento en el promedio del dinero enviado al país. El valor promedio de la remesa se mantiene en 311 dólares, pero aumenta en 17% si lo comparamos al mismo periodo de enero a julio del año pasado, equivalente a 45 dólares de crecimiento entre el año pasado y este año. Con estos datos, El Salvador será uno de los países a nivel centroamericano con mayor crecimiento económico en el 2021. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Por abrir una cuenta de ahorro programado Coaspae Innova con $100, recibirás un cupón para la rifa de un vehículo Mercedes-Benz A180. Fecha de sorteo, 22 de diciembre. Coaspae DRL, tu familia financiera. Presentó. Y hoy inició el despliegue de empleados del Ministerio de Trabajo, quienes verifican que se aplique el incremento del 20% al salario mínimo. Son más de 700 inspectores los desplegados a nivel nacional para revisar las planillas de las diversas empresas. Las autoridades informan que si el trabajador no recibe el aumento en las fechas de pago establecidas, puede denunciar al número 130 o visitar las oficinas del Ministerio de Trabajo. Por cierto, ya está habilitada la plataforma en la cual las micros, pequeñas y medianas empresas podrán recibir el subsidio por parte de Bandesal que apoyará en el incremento al salario mínimo. Que el primer subsidio lo van a estar recibiendo en los primeros 15 días del mes de septiembre, el correspondiente al mes de agosto, y en lo sucesivo será exactamente igual. Son alrededor de 15.000 MIPYMES a nivel nacional que se beneficiarán en este programa de subsidios a través del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, con el que se pretende cubrir el incremento al salario mínimo. Son 100 millones de dólares que se destinarán para este programa. Tomando como referencia la planilla presentada al mes de julio del presente año. Esa es la planilla de referencia que nosotros tomaremos. En consecuencia, como esa planilla tiene que estar presentada y cancelada los primeros días del mes de septiembre, nosotros recibiremos esa base actualizada de parte del Seguro Social, tal como lo establece la reforma a la ley FIRE Empresa. Para que puedan recibir el subsidio, deben cumplir con 3 requisitos. Tener entre 1 y 100 empleados, estar previamente inscritos en el Seguro Social y que entre ellos hayan personas que ganen el salario mínimo. Que al 31 de agosto deberíamos de tener perfilada la totalidad de empresas que van a ser subsidiadas. No vamos a tomar una decisión radical de que ya no puedan presentar sus solicitudes. Si una empresa por A o B razón se retrasó en la presentación de su documentación al Seguro Social, en el momento que la presente podrá presentar su solicitud perfectamente de subsidio a FIRE Empresa y a Bandesal. Obviamente no es lo ideal. La entrega se realizará en 12 cuotas mensuales que serán transferidas a través de la plataforma del Banco Central de Reserva. Y desde ahí vamos a canalizar directamente a la cuenta de ahorro o cuenta corriente de cualquiera de los bancos del sistema que haya elegido la empresa o el empresario para canalizarle cada uno de los respectivos subsidios que le vamos a hacer llegar
entre los meses de agosto y julio del próximo año. Ese es el periodo a subsidiar. Pero obviamente 15 días después del mes corrido será que estará recibiendo ese subsidio. Debes dar clic en llenar solicitud. Ingresa al NIT de tu empresa. Ingresa el número patronal asignado por el IS asociado al NIT de la empresa. Para poder registrarse puede ingresar al sitio web www.fireempresa.gov.sb y dar clic en la pestaña Subsidio al Salario Mínimo. Ahí deberá ingresar los datos de su empresa para que posteriormente sean validados por el Seguro Social. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Datos de contacto. Datos del representante legal. Escápate a vivir unos días increíbles con tu familia o amigos desde $73 por persona. Aprovecha hoy nuestro hot sale y ven a disfrutar con todo incluido de Royal de Cameron Salinitas. Contamos con una amplia oferta gastronómica, entretenimiento diario, shows nocturnos y protocolos de bioseguridad certificados. ¿Te animas? Reserva ya al 2209-3000. Continuando con la información, el proyecto de reformas a la Constitución plantea modificaciones en temas que han generado muchas opiniones, como la unión igualitaria. Conozcamos qué opinan diversos sectores al respecto. Una de las propuestas de las reformas a la Constitución que plantea el equipo ad hoc es modificar el artículo 32 de la Carta Magna, que actualmente señala que la familia es la base fundamental de la sociedad y que el fundamento legal de la familia es el matrimonio. Pero con la modificación propuesta, quedaría de la siguiente manera. Toda persona, sin restricción alguna, tiene derecho a una familia. La familia es la base de la sociedad y tendrá el reconocimiento y la protección del Estado, cualquiera que fuera su conformación, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. La familia se constituye por el matrimonio o por otros vínculos jurídicos y descansa en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todos sus integrantes. Lo que muchos interpretan que daría paso a la unión igualitaria, es decir, entre personas del mismo sexo, algo que algunas organizaciones consideran que sería un gran paso para los derechos de la comunidad LGTBI. Que forma parte de los derechos de todas las personas y forma parte también de romper con la heteronormatividad impuesta en las sociedades. Y no podemos exigirnos que solamente nosotros los heterosexuales tenemos derechos, no. Yo creo que es una forma muy justa y necesaria ampliar el espectro de la conformación de los matrimonios. Pero la población también opina y dice no estar a favor, sin embargo, respetan las decisiones de las demás personas. Creo mucho en Dios y creo que tenemos que ser varón y hembra, la pareja, no del mismo sexo. Pues yo, pero ahí cada quien, no me meto en la vida de nadie, ahí lo que quieran hacer. Porque Dios por eso hizo al hombre y a la mujer, porque es lo que Dios unió, hombre y mujer, y Él no ha dejado eso de que un hombre con otro hombre se puedan casar. Para mí eso es una abominación. Para el director del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Huelva, de España, Antonio García Rojas, quien se encuentra en El Salvador brindando un seminario sobre educación, género y sexualidad, considera que debe respetarse la diversidad sexual para avanzar en la sociedad. Que existe la diversidad sexual. A mí cuando me preguntan que cuántas sexualidades hay, yo siempre digo que hay tantas como personas humanas. Es decir, cada uno y cada una hemos nacido siendo sexuados y hemos ido creciendo y conformando lo que es en este caso la dimensión sexual, tal cual si fuese la personalidad. La diversidad sexual es positiva en sí, ¿no? Y que no puede ser excluyente. Yo no entiendo que a día de hoy, en el año 2021, pues, pueda ser un motivo de exclusión social. Por lo que a su juicio, el matrimonio igualitario o la conformación de familias por personas del mismo sexo debería de dejar de ser un tema tabú. Yo quiero una pareja de personas
que sean capaces de convivir y que sean felices, y si son felices siendo del mismo sexo, pues perfecto, y si son pareja del sexo contrario, pues perfecto, ¿no? Entonces, independientemente de eso, cada uno debe de tener su libertad y eliminar esos mitos y esos tabúes, ¿no? Por el momento, el borrador del proyecto de reformas a la Constitución continúa siendo presentado ante diferentes sectores para su validación y se espera que esté listo para el próximo mes para ser entregado al presidente de la República. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Delgado, elegante y con estilo. El exquisito diseño de Huawei MatePad 10.4 es realmente una delicia para tus ojos y puedas librar todos tus pensamientos e ideas. Huawei MatePad T10 con su pantalla en HD, con diseño elegante y compacto, te permitirán disfrutar la mejor experiencia con el respaldo de la tecnología Huawei. Para que liberes el poder de explorar. Huawei MatePad, amor al primer toque. Y se anunció una millonaria inversión en obras de infraestructura vial con la intención de mejorar el tránsito vehicular en diferentes puntos del área metropolitana de San Salvador. Conozcamos cómo serán intervenidas estas zonas. Ingresar a San Salvador desde la zona norte por el redondel Integración es constantemente sinónimo de tráfico vehicular en horas pico, ya que conecta a la población que utiliza la carretera de Oro desde el oriente del país y la zona occidental desde la carretera a Quezaltepeque. Para agilizar el tránsito, las autoridades construirán al menos 4 pasos a desnivel en la zona. Y con esto poder mejorar el tráfico vehicular de todas las personas que vienen de Apopa, que vienen de Aguilares, que vienen de Mejapa, que vienen de Quezaltepeque, que vienen de San Salvador y quieren ir a diferentes sectores y que se topaban con un redondel. Ahora el tráfico va a ser mucho más ágil y mucho más seguro. El redondel va a servir para los retornos y para los giros izquierdos de todos los conductores que transitan por esta carretera. El primer paso a desnivel y el más importante en el sector será en el redondel Integración, lugar en el cual los automovilistas deben hacer un alto obligatorio para ingresar al redondel, cuando convergen desde diferentes puntos del país. Luego, al circular por el Boulevard Constitución y llegar a Mexicanos, el tráfico incrementa por los semáforos ubicados en diferentes puntos. Por ello, se construirá un paso a desnivel a la altura de la residencia La Gloria. Uno más en la calle Al Volcán y el último en la calle Antigua Azacamil. Al respecto de dichas obras, la población, automovilistas y usuarios de estas estructuras viales dieron su punto de vista. Oh, me parece excelente porque, bueno, a la hora pico se hace un gran tráfico, ¿verdad? Entonces sería buena idea, pero también ver el tráfico que se va a gestionar cuando están haciendo los trabajos, sería también de visualizar eso para tampoco intervenir mucho, ¿verdad? O sea, para mí no es tanto la solución sería de que saquen tanto carro viejo, tanto bus viejo, porque como aquí entra cada rato el carro nuevo, pues aquí tenemos Nejapa. Aquí tenemos las aduanas y aquí veo yo que cada rato pasan carros, entonces entre más carros es más saturado en toda la ciudad. Pues. Sí, yo tengo años, como le digo, de vivir aquí, yo conozco este tráfico, que es horrible, más que todo de la noche y en las mañanas. Este es el resultado que proyecta el Ministerio de Obras Públicas en los diferentes pasos a desnivel, desde la zona de Integración, calle La Gloria, calle Al Volcán y calle Antigua Azacamil. Serán 7 pasos a desnivel en total en el área metropolitana de San Salvador. Los 3 restantes estarán enfocados en mejorar el ingreso a San Salvador por la zona sur, uno por el monumento Bienvenido a Casa, otro más por el redondel Árbol de la Paz y el tercero ingresando por la carretera al Puerto de la Libertad en el redondel Utila de Santa Tecla. La inversión total será de unos 70 millones de dólares por parte de esta cartera de Estado. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. No arriesgue su inversión con imitaciones. El precio más bajo no es el mejor precio. Recuerde, lo barato sale caro. Solo en Galvaniza encuentra máxima calidad al mejor precio, con sus marcas exclusivas que le dan mayor valor por su dinero. Mayor protección para su familia, mayor ahorro para la larga duración y ahorro en cortes, traslapes y desperdicios de material con la fabricación a su medida. Solo en Galvaniza, número 1 en hierro y techos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. We'll be right back.
Nosotros vamos de inmediato a un resumen de noticias nacionales. El Ministerio de Desarrollo Local y la Dirección de Reconstrucción y Tejido Social inauguraron un complejo recreativo en la colonia Santa Teresa de Apopa. Las instalaciones fueron construidas con una inversión de más de $613,000 otorgados por el Banco Centroamericano de Desarrollo. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, junto con un equipo técnico, verificó el traslado de más personas desde la comunidad El Bambú en San Salvador hacia diferentes zonas donde contarán con las condiciones adecuadas. En total, son 16 familias las beneficiadas. En información policial, se logró la detención de dos supuestos extorsionistas en Santa Ana. Se trata de Vidal Contreras y Elvis Rodríguez, quienes, según las autoridades, exigieron grandes cantidades de dinero a comerciantes de esa ciudad. A 10 años de cárcel fue condenado José Alirio Orozco por el delito de extorsión. Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron en febrero de 2020 en el municipio de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana. Y vamos con una información en desarrollo. Lamentablemente, un joven murió al ser atropellado por cuatro vehículos. Esto ocurrió en la carretera troncal del norte, específicamente en la jurisdicción de El Tule, El Paisnal. Bueno, según reportaban los comandos de salvamento, esta persona primero había sido reportada como lesionada, como a eso de las 6 de la tarde con 44 minutos, pero posteriormente, cuando llegaron, y según los testigos del lugar, había sido arrollado por al menos cuatro vehículos. Ya no tenía signos vitales debido a varios traumas como fracturas en su cráneo, en sus piernas y golpes internos en su abdomen y tórax, lo que le provocaron la muerte de inmediato. Según versiones, la víctima se cruzaba la calle cuando fue impactado por un primer vehículo y posteriormente otros tres lo atropellaron. Estamos hablando de un joven de 22 años que, por cierto, era hijo de un pastor de la zona. Lamentable noticia. Eso es todo lo que le teníamos preparado en esta noche. Por supuesto, mañana, eso de las 5:30 de la mañana, más detalles. Roxana, buenas noches también para todos nuestros amigos. Buenas noches para todos ustedes y pues los invitamos también a que nos sintonicen a nosotros a las 8, recuerden, la emisión estelar de Noticiero Hechos. Buenas noches.